Las bandas rítmicas no pueden faltar en nuestras fiestas patrias, pero ¿ustedes saben cuál es su origen? Si no, nosotros aquí en De Humo se los contamos. En estos días, escenas como esta se repiten hasta en el último rinconcito del país. Y es que por años, las bandas rítmicas han sido un símbolo infaltable en el mes patrio. Pero, ¿de dónde salió toda esta onda? Originalmente fueron apareciendo en todo el mundo como bandas de guerra. Y como lo dice su nombre, acompañaban a las tropas militares en los enfrentamientos, para darles ánimo y crear miedo entre sus enemigos con sonidos fuertes de bombos y tambores. En nuestro país se dice que estas bandas aparecieron cuando el dictador Anastasio Somoza García inauguró aquella tribuna presidencial que ahora está abandonada por Plaza Inter. Él hacía que todos los colegios desfilaran para las fiestas patrias, pero los únicos que podían pagar los instrumentos musicales y los trajes eran los colegios privados. Los demás solo marchaban. Lo tuani es que ahora casi todos los colegios pueden tener banda. Y estas ya no anuncian guerras, sino la libertad de nuestra patria. Y ahora sus únicas armas son los instrumentos musicales. Hoy les presentamos a una de las mejores bandas rítmicas del país. Ellos son los brothers de la compañía artístico-cultural Grey Christian del Colegio Hispanoamericano. Yo decidí formar parte de la banda porque es una banda muy prestigiosa y por lo tanto da alegría formar parte de ella. Y por parte hacemos patria también, porque es una banda que promueve mucho el cuidado de Nicaragua. Algunos papas dicen que esto es una pérdida de tiempo, pero nuestros brothers tienen excelentes razones para contradecirlos. He aprendido a desarrollarme cultural y académicamente también, porque a como nos exigen andar bailando y todo, también nos exigen ser buenos alumnos. Por ejemplo, yo estoy en el cuadro de honor. Y lo más diaca de esta compañía artística y de la de otros colegios es que ya no solo incluyen banda y gimnasia rítmica. Es importante rescatar nuestros valores culturales y nuestra idiosincrasia y más en este mes de la patria. Definitivamente ser parte de una banda es de humo. Tan así que para muchos esta fiebre no se acaba en el colegio. Así es, varios de los integrantes de Solo Batucada iniciaron tocando en los colegios como ustedes. Así es que ya saben, si su pasión es la música, todo es cuestión de ser responsables, ponerse las pilas y perseguir sus sueños.